Asomándose al Mediterráneo, al este de la capital malagueña, nos encontramos con el municipio de Rincón de la Victoria. Un enclave lleno de magia, luz y color donde degustar todo lo que nos ofrece la Costa del Sol. Una de las ciudades más pobladas de Andalucía que cuenta con 4 núcleos poblacionales. El propio Rincón de la Victoria, La Cala del Moral, Benagalbón y Torre de Benagalbón, mezclando interior y costa y donde podemos encontrar desde yacimientos arqueológicos hasta cuevas de alto valor medioambiental. No faltarán en nuestro programa monumentos y rincones históricos de la ciudad, así como unos buenos apuntes de gastronomía que no nos dejarán indiferentes. Juan Bautista Salado, teutí de adopción, natural del Rincón de la Victoria y arqueólogo de profesión, nos acompaña a descubrir los encantos de este punto de Andalucía en nuestra próxima entrega. ¿Qué hay? Paco. Buenas tardes. Bienvenido a mi pueblo. A Benagalbón. Benagalbón, sí señor. En la sierra de Málaga. Bueno, sierra, no tanta sierra, pero a 5 kilómetros de la costa. Estamos en el interior de la provincia. En el interior y del municipio de Rincón de la Victoria, porque Benagalbón pertenece al municipio de Rincón de la Victoria, pero nosotros hemos nacido aquí. Y un dato importante, el municipio de Rincón de la Victoria antes no era de Rincón de la Victoria, era de Benagalbón. Es decir, hasta el año 1950 el municipio de Rincón se llamaba municipio de Benagalbón. Lo que pasa es que después, con el crecimiento económico de la costa y por asuntos políticos, pues se trasladó el ayuntamiento a Rincón de la Victoria y ya también la nomenclatura, el nombre de lo que es el municipio. Por eso nosotros, la gente de Benagalbón, somos muy de Benagalbón, porque tenemos esa espinita clavada que todavía se podía haber llamado Benagalbón a la cosa, pero bueno, ya está, ¿qué vamos a hacer? Bueno, he venido a verte, Juanbu, porque a pesar de ser malagueño y, bueno, rinconero, ¿no? Porque es el municipio. El municipio. Te unen muchísimas cosas con Ceuta, entre ellas tu actividad laboral, ¿no? Que es uno de los pilares fundamentales que te tiene unido a la sí, perla del Mediterráneo. Y la familia. Porque yo soy arqueólogo y ahora también director del Museo de Nerja, pero hemos colaborado mucho con Fernando Villada Paredes, que es el arqueólogo municipal y el jefe de patrimonio de Ceuta. Pues hemos ido allí a dar conferencias, a congresos, a través también de un colega nuestro, que Pepe Suárez, que ha hecho muchas excavaciones arqueológicas allí, pues hemos también echado una mano en la investigación, sobre todo la cerámica, y por tanto, desde un punto de vista profesional, siempre hemos estado muy relacionados con Ceuta. Y la verdad es que Ceuta, independientemente de esa vinculación profesional que hemos podido tener, es un referente de lo bien que lo han hecho en lo que es la preservación y la restauración y la puesta de valor de yacimientos importantísimos que tienen allí, los baños árabes, la muralla real, las murallas califales, la puerta califal maravillosa que recientemente se puso en valor, la basílica paleocristiana, Huerta Rufino, bueno, es que para mí Alafrag, el castillo de Alafrag, el castillo Meriní, la cueva de Benzú, es decir, en tan poco sitio, en una ciudad tan pequeña, ¿cómo puede haber tanto patrimonio histórico tan bueno, con una conservación tan excelente y sobre todo tan bien promocionado y tan bien musealizado? La verdad es que es un referente y yo siempre se lo digo a la gente. Oye, la gente de Ceuta están haciendo un trabajo magnífico en el patrimonio. Y bueno, y aparte también, mi familia, que son de Benagalbón, es decir, familia de Benagalbón, que por necesidad económica se fueron a vivir hace muchos años a Ceuta, concretamente la tía de mi madre, que vivían en la calle del Foso de San Felipe, y bueno, y ahí siguen sus descendientes, ¿no? Las primas de mi madre, su hijo, sus nietos, es decir, que tenemos ahí una saga, ¿no? De la parte de los Carrillos, mi madre es Escaño Carrillo, pues de la parte de los Carrillos, que siguen ahí todavía perdurando en esa ciudad tan magnífica como es Ceuta. Bueno, y de Rincón de la Victoria, Juanbu, ¿qué le vamos a enseñar a nuestros paisanos de Ceuta en estos próximos minutos? Concretamente estamos en la Plaza de las Flores, que es donde nosotros nos hemos criado. Es un municipio no muy grande en extensión, pero muy diverso en costumbres, en arquitectura, en gastronomía, en tradiciones. Así que es muy rico y muy atractivo para visitar y para vivir. Pues tenemos unos minutos por delante. Vamos a empezar a conocer la costa este de la provincia de Málaga. ¿Me acompaña? Pues nada, vamos.
Bueno, pues estamos justo en la playa de Rincón de la Historia, en lo que es el barrio de pescadores. Rincón de la Historia como núcleo de población se conforma a finales del siglo XIX, precisamente con las primeras construcciones de casas de pescadores en torno al Cantal y en torno a lo que posiblemente fue un convento de mínimos que adoraban a la Victoria, y por eso se llama Rincón de la Victoria, porque estaba en un rinconcito del Cantal con un templo bajo la vocación de la Victoria. Y bueno, pues se van haciendo las primeras casitas en torno a lo que es la Nacional 340, en lo que era el Camino Viejo de Vela Antiguo, también del siglo XVIII, y todo lo que eran los núcleos de población, menos Torre de Benalbón, que estaban en el litoral, la Cala del Moral y Rincón de la Historia, vivían pues de esto de la pesca. Aquí podemos ver las típicas embarcaciones que se utilizaban como herramienta de trabajo, que son las jábegas, que actualmente, como ya no se puede pescar con estas barcas, se utilizan para competiciones deportivas. Hay regatas a nivel provincial de todos los municipios costeros en el que se hacen competiciones, ¿no? Muy interesante. Y todos tenemos, los que tenemos ya cierta edad, un recuerdo muy bonito de lo que era el copo. Y el copo eran los marengos, los trabajadores de la mar, pues cogían estas barcas y se adentraban en torno a 40-50 metros desde el rebalaje. Ahí echaban la red, hacían como una especie de semicírculo, volvían con la barca y después ya transcurriendo un tiempo, desde aquí tiraban, así, con el cabo aquí, tiraban de lo que era la red. A eso se le llamaba el copo. Sacaban todo el pescado y lo que era la pesquería se repartía entre los trabajadores que habían hecho el copo. Yo me acuerdo cuando era pequeño, cuando lo hacían, pues nos acercábamos con los cubos e incluso nos regalaban el pescado, ¿no? Es una cosa preciosa, y en otros municipios se le llama la lanza del amanecer, porque se hacía al amanecer el copo, ¿no? Me resulta curioso que casi todas tienen un símbolo que, digamos, las une, ¿no? Ese ojo ahí en la punta, ¿no? Es un ojo en la proa, porque son de tradición fenicia. Sí, los fenicios vinieron, bueno, son los fundadores de Málaga ciudad, es decir, que es una cultura, una civilización muy importante para toda esta costa. De hecho, Villa Antíopa, su origen es fenicio también, el yacimiento de fenicio del siglo VII a.C. Y efectivamente, estas jábegas, estos barcos, tienen en la proa dos ojos, en cada lado, que son los que guían a los marengos, a los pescadores en este caso. Y en los barcos fenicios ya tenían estos ojos, porque eran ojos protectores. Tenéis que tener en cuenta que el mar era un sitio que no desconocido, donde habían, según la mitología, cientos de criaturas extrañas que provocaban las tempestades, que se comían a los barcos, es decir, una cosa. Y estos ojos, pues, lo que hacían era proteger al marinero de esas travesías tan largas. Los fenicios son los grandes inventores de las travesías largas por el mar, y eso era un tema profiláctico, ¿no?, de protección, y que hemos heredado los malagueños con estas barcas tan bonitas, las jábegas, y que seguimos cultivando el mar con estos ojos protectores para nuestra gente, ¿no?, para nuestros remeros. La verdad es que esta costa no es la costa occidental, que está muy masificada. Aquí hay más un turismo nacional, pero sobre todo residencial. Y la verdad es que en verano, aunque haya bastante gente, no es esa masificación que podemos ver en la costa occidental. Es una playa muy tranquila, muy arenosa, algo profunda, ¿no?, pero que de vez en cuando se conforman también bancos interiores, con aguas no muy calientes, porque el estrecho está relativamente cerca, pero que son muy, muy, muy interesantes desde un punto de vista turístico y de ocio para todo el año, ¿eh? O sea, actualmente el turismo es el motor principal de la economía. La pesca ya no tiene ningún tipo de influencia, la agricultura, exceptuando algunos puntos que pueda haber cultivo tropical, que en la Axarquía es muy importante, de lo que es el aguacate y el mango. La gente se dedica sobre todo al turismo, y también hay mucho residente que trabaja en Málaga capital. Málaga capital está a 15 minutos, ¿no? Por tanto, hay muchos altos funcionarios, mucha gente que trabaja en empresas de innovación, y tenemos que tener en cuenta que el municipio de Rincón de la Historia es el segundo municipio más rico de la provincia de Málaga, precisamente por esos trabajadores, de altos funcionarios, de gente que trabaja en grandes compañías tecnológicas, que buscan en Rincón la tranquilidad, una calidad de vida muy interesante que la ciudad no se lo puede ofrecer, porque es una ciudad muy grande, y que bueno, y después a la hora de desplazarse pues está a muy poco tiempo.
Juanmu, me acabas de decir que Rincón de la Victoria es el segundo municipio más rico de la provincia. No sé si me lo dices por esto que tenemos aquí de fondo o por la gastronomía, por lo bien que se come, ¿no? Bueno. Efectivamente, hemos pasado de una riqueza monetaria, ¿no? Material. A una riqueza gastronómica. Efectivamente, bueno, aquí lo típico, ya sabes, ¿no? El pescadito, ¿no? El pescadito frito, que ahora iremos a un sitio muy chulo. La gastronomía típica de aquí, de Málaga, ¿no? Pero bueno, tenemos unos platos muy buenos también, como el gazpachuelo, que es una sopa de pescado con mayonesa, que es espectacular, que es muy típica de aquí, la ensalada malagueña con bacalao con naranja. Pero aquí estamos justo en la puerta del Salvador. El Salvador es una panificadora de un pueblecito que está nada pegado a Rincón de la Victoria, que se llama Benajarafe, precioso también. Y bueno, y tiene una tradición muchísima de familia y vende unos panes artesanos y de hecho de leña, con unos pasteles que solo hay que meterse ahí para ver el mostrador que tiene, que es un referente no solo aquí en Rincón de la Victoria, sino un referente en toda la sarquía, en toda la provincia de Málaga, incluso ya se está expandiendo fuera de la provincia, ¿no? Por tanto, orgullosos, ¿no?, de que gente, no exactamente de Rincón, pero vecino de Rincón, pues gracias a su calidad y a su buen hacer y al amor que le ponen desde generaciones atrás, pues se vayan expandiendo y ofertando productos tan típicamente malagueños como un dulce que es muy de aquí, que es la torta loca, ¿no? Que es propiamente de la provincia y que, bueno, que son exquisitos. Panadero soy porque sé hacer pan y otros con placer se lo comerán. Panadero soy porque sé hacer pan y otros con placer se lo comerán. Juanmu, pocos sitios de playa tienen la posibilidad de verlo desde el suelo, a pie de playa y con estas vistas tan impresionantes que tiene este rinconcito de Málaga. Pues sí, os comenté que el Rincón de la Victoria tiene 9 kilómetros de costa, interrumpida por el macizo calizo del Cantal, que es donde se conforman las cuevas, y donde está esta maravillosa torre Almenara, que se construyó a finales del siglo XVI para vigilar la entrada, las incursiones que había constantes de piratas y de turcos, ¿no? Desde aquí podemos ver toda la extensión de lo que es Rincón de la Victoria, lo que es el núcleo de población de Rincón de la Victoria, y hacia el otro lado, hacia Poniente, pues todo lo que es el núcleo de la Cala del Moral. Estamos justo encima también de lo que es los túneles del Cantal, que formaba parte del trazado ferroviario que comunicaba Málaga hasta Vélez Málaga. Era un tren que se construye en 1908 por una compañía belga y quiebra en 1968, y una vez que ya deja de utilizarse como vía de tren, primeramente se convierte en una carreterita pequeña, y después en el paseo marítimo, como actualmente hay un paseo espectacular que va bordeando justo lo que son los acantilados. Y aquí también ocurre algo en la Guerra Civil muy, muy interesante, que se está investigando ahora con bastante intensidad, que es la famosa desbandada. La desbandada es un proceso que se produce en torno al 8 de febrero de 1937, cuando las tropas franquistas toman la ciudad de Málaga, la gente, pues asustada, huye hacia Almería y coge precisamente la vía del tren, esta parte de aquí del municipio. Y dos barcos nacionales bombardean a la población, pues causando víctimas, ¿no? También podemos ver que Rincón de la Victoria, pues en casi un 80% de su término municipal es muy montañoso, ¿no? Estamos rodeados de montes, de lo que es la sarquía profunda, y que antiguamente pues se dedicaba sobre todo a lo que era el cultivo del viñedo, ¿no? Aquí pues la pasa era el artículo principal de los montes, aunque todo lo que son las llanuras que hay justo pegado a la playa se cultivaban especialmente en lo que es moreras, por eso la Cala del Moral, y higueras. Hasta hace muy poco esto estaba llena de higueras, ¿no? Y la gente vivía de la plantación de higueras.
Ya hemos hablado que también lo que son las poblaciones litorales principalmente eran pescadores, ¿no? Menos la Torre de Benalbón, que es donde está Villa Antíopa, que aunque estaba en la misma playa, no se dedicaba a la pesquería, se dedicaba exclusivamente a lo que era la agricultura, es curioso, ¿no? Y la Cara del Mora y Rincón de Historia, como hemos dicho antes, sí eran propiamente pueblos de pescadores. Bueno, aquí podemos contemplar al monumento más importante y representativo del municipio de Rincón de Victoria, que es la Casa Fuerte de Esmiliana. De hecho, es la marca corporativa del Ayuntamiento de Rincón de Victoria, lo que es la Casa Fuerte. La Casa Fuerte se construye por orden de Carlos III a finales del siglo XVIII, precisamente para reforzar lo que es la defensa de la costa. Antes eran los turcos y los piratas berberiscos con las torres almenaras en el siglo XVI, pero en el siglo XVIII los grandes enemigos son los británicos y los holandeses. Por tanto, Carlos III en toda España hace una política de refortificaciones de la ciudad y de la costa muy importante, y este es el resultado de esa política, ¿no? La construcción de este castillo, que no llega a ser castillo, por eso se llama Casa Fuerte de Esmiliana, porque es más pequeñito que un castillo. Albergaba tanto tropa de infantería como de caballería, que lo que hacían era, pues, con los caballos, pues estar todo el rato patrullando por la costa. Y tiene, pues bueno, en el interior podemos ver lo que es las caballerizas, la sala de la tropa y la sala del oficial. Después la terraza, pues, donde estaban los cañones, ¿no?, para proteger. En el año 92 se restauró y actualmente es una galería de arte, una sala de exposiciones temporales del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, que la verdad ha cogido bastante prestigio porque vienen artistas muy, muy importantes, y ahora en Navidad, como estamos viendo que está decorada, pues está el Belén principal del Ayuntamiento. Nosotros estamos justo en la parte trasera de lo que es el edificio, actualmente la principal, pero donde estamos nosotros era lo que era la playa. La entrada principal está en el otro lado, que es por donde discurría el camino viejo de Málaga a Vélez Málaga, ¿no?, que es el camino de época medieval. Y podemos contemplar lo que es el escudo de armas de Carlos III. Hay una cosa curiosa, que es el topónimo, que es Castillo de Esmiliana. En teoría tendría que ser Castillo de Rincón de la Victoria. Pero Rincón de la Victoria en esta época, en el siglo XVIII, todavía no existía, ¿eh? Rincón de la Victoria se funda en el siglo XIX, lo que es el núcleo. Y se llama Casa Fuerte de Esmiliana porque conserva el topónimo de un asentamiento andalusí que se llamaba Esmiliana, que está muy cerquita de aquí, ¿eh? Bueno, pues hemos salido, digamos, de lo que son los núcleos consolidados de población, que están sobre todo pegados a la costa. Nos hemos retirado aproximadamente a 2 kilómetros o 2,5 kilómetros de la línea de playa, y estamos ya no en la superficie ni tan siquiera en el exterior, estamos en el subsuelo, en el subsuelo de esta maravillosa cueva que se conoce como Cueva del Tesoro por culpa de una leyenda que era muy famosa ya desde el siglo XVI, en el que el rey almorávide Intar Sufín, cuando huye de los almohades, están en el norte de África, pues huye hacia Al-Ándalus, y dice la leyenda que en una cueva pues escondió todos sus tesoros. Eso, que parece que está muy chula, ha sido el gran mal de esta cueva, porque por culpa de los grandes buscadores del tesoro, que el más famoso es Antonio de Lanari, que es un suizo de la Guardia Suiza del Papa, que en 1848 murió de un barrenazo de una dinamita que estaba colocando porque estaba buscando el tesoro, ¿no?, y fue dinamitando sala por sala para ver si encontraba esto. Después, ya en los años 50, Manuel Laza, que fueron los antiguos propietarios de esta cueva, pues igualmente estuvo buscando de forma increíble, ¿no?, el tesoro,
y eso repercutió en la pérdida de un montón de metros cúbicos de sedimentos arqueológicos. Por tanto, ha sufrido bastante la cueva este tipo de leyendas, que encima fue engordada con otras leyendas también, porque aquí dice que estuvo Marco Craso, un gran político de la época romana, en la época de la República Romana. También estuvo el santuario de Neptiluca, que hay fantasmas, etc. Es decir, se han vuelto de leyendas que le da cierto atractivo turístico, pero que por fin, a través de los compañeros del Instituto de Investigación de la Cueva de Nerja, también la gente de la Cueva de Dardales, se está sobre todo enfocando la gran importancia que tiene esta cueva desde un punto de vista arqueológico, con pinturas muy antiguas, también desde un punto de vista geológico, porque es de las pocas cuevas de origen marino que existe en el mundo, la única en Europa, que la formación no es exactamente de origen marino, porque la formación de esta cueva es como todas las cuevas se forman, a través de la filtración de las aguas de superficie. Lo que pasa es que es cierto que la forma que tiene actualmente, que son formas redondeadas, de queso de Gruyère, sí la realiza la erosión cuando el mar inunda todas estas cavidades que ya estaban formadas, ¿no? Pero cuando se retira el mar, la cueva emerge nuevamente. Y el proceso normal de lo que son los espeleotemas, es decir, la estalactita, la estalagmita, etcétera, etcétera, se está produciendo actualmente. Claro, es un proceso de cientos y miles de años. Pero vemos en algunas galerías donde la filtración de agua es mayor, donde se están generando pues, estos espeleotemas. Y hay una que es muy, muy, muy curiosa, que se llama la excéntrica, que son como una especie de hilitos de calcarenita, muy como estalactitas, pero muy pequeñitas, que como son tan pequeñas, crecen como le da la gana. Entonces, como desafiando un poco la gravedad. Entonces, no son vertical hacia abajo, sino que van doblándose y miran unas para arriba, otras horizontalmente. Son formas muy bonitas y que en esta sala, concretamente del lago, la podemos observar. Por tanto, todo este proceso de investigación que se está realizando ahora actualmente está poniendo en su lugar a la Cueva del Tesoro como un lugar de importancia suprema desde un punto de vista arqueológico, geológico y también biológico, ¿no? Porque cuando las cuevas se ponen en uso turístico, le metemos cosas artificiales, como por ejemplo las luces. Las cuevas son oscuras por naturaleza, ¿no? Cuando se le mete en luz artificial, eso provoca que haya un calentamiento de la atmósfera, sobre todo en las zonas que están iluminadas, y que se genere una serie de líquenes, de hongos, de algas, que se le llama generalmente como el mal verde, ¿no? Eso que en principio es malo, porque es una cosa no natural de las cuevas, ¿no? Se produce la fotosíntesis gracias a la asistencia de luz, pues la Cueva del Tesoro se ha convertido en un referente de cómo se puede combatir esas algas y sobre todo cómo se reproducen. Y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas tiene dos reservorios, es decir, dos zonas donde se ha conservado, se ha mantenido ese tipo de mal verde y se está haciendo un seguimiento constante para entender muy, muy bien cómo es el proceso de generación, incluso de muerte de este tipo de líquido. La Cueva del Tesoro se puede visitar en parte, pero tiene un montón de galerías que no son visitables, que sí conservan mejor el estado original que poseía antes de la búsqueda del tesoro, y que bueno, y que nunca se sabe si en un futuro podría haber algunas galerías desconocidas en la actualidad. Pensamos que no, pero ojo, en la Cueva de Nerja pensábamos tampoco que no y se han descubierto galerías nuevas. Por tanto, en el futuro, cuando haya avances técnicos en el que se puedan detectar cavidades sin tener que entrar, podemos tener ciertas sorpresas, ¿no?, de encontrar galerías nuevas. Estamos justo en uno de los sitios de los yacimientos arqueológicos más importantes, por supuesto, de Rincón de la Historia, pero posiblemente de la provincia de Málaga, que es Villa Antíopa. Es una villa romana que se funda a finales del siglo III, principio del IV, se abandona a principios del siglo VI,
y constituye uno de los ejemplos más importantes e interesantes de integración de restos arqueológicos en obra contemporánea. Tenemos que tener en cuenta que aquí, justo de encima, hay un edificio de viviendas de tres plantas. Pero si podéis ver, que se puede ver perfectamente, no hay ni un solo pilar en lo que es el interior de la estructura del yacimiento y por tanto tenemos una visión completa de todo lo que sería el edificio residencial de este complejo, porque hay que tener en cuenta que las villas romanas son complejos muy grandes y que se componen de distintas partes, ¿no? Aquí concretamente estamos en lo que es la casa, la residencia del dominus, del dueño, que era un gran potentado, un tío con mucho dinero. Pero tenemos también localizado lo que son las termas, donde se bañaban los propietarios y sus amigos. Tenemos la zona de producción, que principalmente se dedicaba a lo que es la pesquería y a lo que es la elaboración del garum, la famosa salsa romana. Tenemos localizado las piletas, donde se realizaban esta salsa. Tenemos también ubicada lo que es la necrópolis, donde se enterraban los habitantes de esta villa. Y también pues una serie de estructuras auxiliares como son almacenes, cocinas, las dependencias de los esclavos, etcétera, etcétera. Como veréis, es un complejo enorme que está situado justo a pie de la playa. Actualmente está al lado de la playa de lo que era la antigua Nacional 340 y se ubica concretamente en lo que es uno de los núcleos que constituye el municipio de Rico de la Victoria, como dijimos al principio, que es Torre de Benalbo. Por tanto, muy contentos de este hito, lo que es la integración, lo que es la musealización de unos restos arqueológicos, que hace muy poco cumplió un año de su apertura y evidentemente es un síntoma de la apuesta decidida que el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha tenido por el patrimonio histórico en estos últimos años y se ha convertido en un referente cultural, social, turístico del municipio y también de la provincia. Ha pasado mucho tiempo desde que se descubrió, digamos, la primera piedra hasta el día de hoy. No es un trabajo de dos días. No, claro, además es interesante tu pregunta por una cosa. Primero, efectivamente esto se descubrió en 2003 y se inauguró en 2022, es decir, 19 años después. Claro, hay un proceso que no es solo económico, que al final es lo más importante. Si no hay dinero para hacer esta obra, que entre pito y flauta ha costado cerca de 3 millones de euros, desde la compra de los bajos, de los aparcamientos, porque aquí se iba a construir una vivienda y esto no se sabía que estaba aquí, ¿no? Hasta lo que es la obra civil del museo y después lo que es la museografía, que también ha sido una apuesta importante y cara, hay un proceso primero de mentalización. Es decir, de mentalizar a los políticos que esto es muy importante y que el dinero que se invierte aquí es eso, es una inversión, no es un gasto. Claro. Y eso costó trabajo, ¿no? Después vino la crisis económica de 2008, ahí efectivamente no había dinero para absolutamente ningún tipo de inversión y por tanto había que abarcar las necesidades, ¿no?, de la gente, sobre todo que lo estaba pasando mal. Y bueno, y poco a poco ya se fue recuperando la cosa hasta conseguir esta periodicidad, claro, ¿qué voy a decir yo, ¿no? Pero creo que objetivamente ha quedado muy bien, todo el mundo que viene se sorprende, ¿no? Y sobre todo lo que tú dices, ¿no?, que es muy didáctico, porque los restos hablan por sí solos, pero tiene que tener un apoyo, ¿no?, un apoyo en gráficos, en vídeos, en la cultura material. Es decir, que cuando a la gente visite la villa y salga de las instalaciones, pues tenga muy claro de cómo funcionaba concretamente esta villa, cómo vivía la gente y qué es lo que está viendo exactamente, ¿no? Juanbu, se acerca la hora de comer. Hemos venido enseñando todo el programa, la playa, enseñamos al principio también los dulces, hemos hecho un buen recorrido y llega la hora de comer y hay que terminarlo cerca de la playa, en un chiringuito. Por un chiringuito, casi chiringuito, ¿no? Un casi chiringuito en el paseo marítimo, aquí la Victoria, ¿no?, la taberna marinera de un buen amigo mío, de Carlos y de Javier, y bueno, la gastronomía típica malagueña, ¿no?, que es el buen pescadito frito y sobre todo algo muy malagueño que es peto. Porque es curioso
que es una técnica que parece muy sencilla, pero no es tan sencilla, que es petar la sardina, pero ahora se está espetando pues pescados más grandes, incluso los pulpos, en las barcas que hay esprofesos, que se han hecho esprofesos para espetar. Pero si tú vas a la costa granadina o la gaditana, no hay esa tradición, bueno, y en ninguna parte del Mediterráneo, es muy típico malagueño. Y aquí, en la Victoria, como en todos los chiringuitos de la costa rinconera, pues se puede comer un pescado o un marisco de primerísima calidad, del puerto de La Caleta, que es un puerto que está relativamente cerca de aquí de Rincón de Victoria, en lo que es el término municipal de Vélez, Málaga, y que, bueno, pues durante todo el año pues podemos presumir y degustar los frutos del mar que gracias a la naturaleza nos da, ¿no? Y esperemos que durante mucho tiempo, porque como está la cosa nada más que regular con el cambio climático, esperemos que podamos seguir disfrutando de esas maravillas del mar. Bueno, que apuntamos este sitio entonces para comer. Vamos cuando vengamos a Rincón, que ¿no? No nos van a defraudar, ¿eh? No solo se come bien, sino que te tratan muy bien. Bueno, Juanbu, ha sido un placer. Igualmente. Compartir este día contigo en Rincón de la Victoria. Bueno, nada. Y en todos los alrededores, porque nos hemos movido bastante. Bastante. Bueno, yo lo que quiero es despedirme de mi familia de Ceuta, ¿eh? Que espero que me vean. Y de Fernando, buen amigo y gran profesional, y de todos los ceutíes, que tenéis una ciudad maravillosa y que siempre le recomiendo a la gente, ¿no? Porque es verdad que son ciudades españolas como ninguna, tanto Ceuta como Melilla, pero hay que verlas porque son magníficas, ¿no? Un contraste de cultura, y que siempre recomiendo, amigos, tenéis que ir a Ceuta, que nos va a defraudar. Bueno, pues a los muchos ceutíes que nos han visto les hemos recomendado muchos sitios también de aquí de Rincón de la Victoria. Pues así que hoy hemos unido varias culturas y varias tradiciones. Venga. Lo dicho, Juanbu, gracias. Chao.